Hola amigas y amigos del canal Para Estudiar con Ricardo. Bueno, vamos a ver un poquito de límite y de función en un valor determinado de la variable independiente. Esto es una función que representan los gramos que tiene un cultivo de bacteria. Te da una fórmula, te da una ley de crecimiento a medida que transcurre el tiempo, de cómo va creciendo esta población de bacterias. Bueno, y está dada en gramos, pero está dada en gramos y la variable independiente, el tiempo, está dado en horas. Entonces a mí me dicen, bueno, ¿cuál es el peso al cabo de 60 minutos? 60 minutos es una hora, o sea, T vale 1. Entonces, P aplicado a una hora, que son 60 minutos, esto nos va a dar 1,25 dividido 0,5 más 0,25 por el número E elevado a la menos 0,4 por 1, o sea, elevado a la menos 0,4. Bueno, primero déjame hacer el cálculo en el denominador. Es 0,5 más 0,25 por el número E, que lo tengo en shift logaritmo natural, elevado a la menos 1, ¿no? Menos 0,4, perdón, menos 0,4. Claro, porque T vale 1 por menos 0,4, menos 0,4. Esto da 0,66, ¿eh? Bueno, ahí tenemos el denominador, ¿no? 0,66. Y tenemos en el numerador 1,25. Entonces hacemos 1,25 dividido 0,66 nos da 1,87. Bueno, ahí tenemos, ¿ves? Los gramos al cabo de 60 minutos. ¿Qué pasa en un día? Claro, en un día, acuérdate que la T está en horas, en un día son 24 horas. O sea que P para 24 horas es 1,25 dividido 0,5 más 0,25 por el número E a la menos 0,4. ¿Y cuánto vale el tiempo? Como es un solo día, como es un día, son 24 horas, ¿eh? Por 24. Ahí está. Voy a hacer la cuenta acá en el denominador. Voy a hacer E, que te dije que es shift logaritmo natural, abro paréntesis y ya directamente ponemos el exponente. Menos 0,4 multiplicado 24. Cierro paréntesis. Bueno, eso da 6,77 por 10 a la menos 5. Lo multiplicamos por 0,25 y a esto le sumamos 0,5. Bueno, eso da lo que tiene que dar. Bueno, no importa cuánto, ahora voy a hacer 1,25 dividido ese valor y esto me da 2,499, prácticamente 2,5, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre cuando esto se prolonga en el tiempo? O sea, cuando tenés un tiempo indefinidamente grande. Bueno, el tiempo tiene infinito y ahí ya no podés reemplazar por un valor cualquiera, sino que tenés que aplicar el límite. El límite, cuando T tiende a infinito, que no va a ser muy distinto a este valor, va a ser muy parecido a este valor, de la función, que es 1,25 dividido 0,5, más 0,25 por e a la menos 0,4 por t. Bueno, ¿cómo podemos resolver este límite cuando t es infinitamente grande? En realidad, esto se estabiliza en 2,5 aproximadamente. Vas a ver qué ocurre eso. Fíjate vos acá, el número e. El número e es 2,70 y pico. Es un número irracional, es la base del logaritmo natural. Y cuando lo elevas a un exponente negativo, como menos 0,4 por t, claro, t es positivo, por menos 0,4 da negativo. Cuando vos a un número lo elevas a un exponente negativo, invertís la base. O sea que esto sería lo mismo que decir límite, cuando t tiende a infinito, de 1,25 dividido 0,5 más 0,25, y acá voy a invertir la base, voy a poner 1 sobre e elevado a la 0,4t. ¿Qué pasa? Este número, 0,4t, tiende a infinito, ¿no? Cuando t tiende a infinito, por 0,4 va a tender a infinito. ¿Qué pasa? Este número es más chico que 1. ¿Qué pasa cuando un número más chico que 1 lo expones a un número como exponente, ¿no? Muy grande. Pero hace cuentas, mira, suponete, no sé, toma un medio. Si yo lo elevo a la 1, esto da 0,5, ¿no? Si lo elevo a la 2, un medio a la 2, ya te da un cuarto 0,25. ¿Qué pasa si lo elevo a la 3? Un medio a la 3. Bueno, un medio a la 3
para que voy a usar la calculadora, es 1 dividido 8. Y te va a dar más cerca de 0. 1 dividido 8 te da 0,125. Y cada vez más cerca de 0. ¿Qué pasa si yo hago 1 medio elevado a la 4? O sea, 1 dividido 2 a la 4 es 16, ¿no? Y ya te da 0,006. ¿Qué pasa si lo elevamos a la 5? Sería 1 dividido 32. Y nos va a dar más cercano a 0. Nos va a dar 0,031. Y cada vez, mientras mayor sea el exponente, más cercano a 0 es el valor. Entonces quiere decir, cuando t tiende a infinito, toda esta expresión tiende a 0. Nos va a quedar 1,25 dividido 0,5. Esto es el doble de 1,25. O sea, 2,5. ¿Ven? Que se estabilizaba más o menos en 2,5. Quiere decir que a medida que transcurre el tiempo, transcurren los días y los días y los días, se va a ir estabilizando los gramos de bacterias en 2,5. Gente linda, espero haber sido claro. Dudas, preguntas, consultas, me las hará llegar. Y por supuesto que nos vemos en el próximo video. Chao, chao.